invitados. Jóvenes, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien. Esta mañana vamos a realizar una subasta, pero no va a ser una subasta común y corriente. No. No subastaremos un carro de motor, no subastaremos una cerámica, no subastaremos una antigüedad, no. Subastaremos un alma. Pero como todo juego, tiene reglas, ¿verdad? Y la regla del día de hoy es que la persona que pueda ofrecer más es la persona ganadora. Esa alma el día de hoy puede ser usted, o el que está al lado suyo, el esposo, la esposa. ¿Ustedes quieren saber qué va a ser esa alma? Pero sin miedo, ¿quieren saber qué va a ser esa alma? Muy bien, vamos a buscar esa alma. Tiene que ser un alma muy particular, un alma que tenga algo en específico. Uy, ¿será usted? Venga, aparece, por favor. ¿Será usted? A ver, una vueltecita. No, hay como que le sobra algo. No, muchísimas gracias. No, 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 no. Es alguien muy especial. A ver, yo veo por aquí. Yo veo por acá. Usted. A ver, venga para acá. Una vueltecita también. ¿Qué opina? ¿Qué opina todo? Un alma está aquí, un alma que está como media perdida, un alma como que quiere, como que no quiere. A ver, será, será, ver, a ver, será. ¡Usted! ¡No, no, no! ¡Venga, no, venga, no, venga, no, venga! Oiga, lo están esperando, por favor. Venga, venga, venga. ¿Acaso no le gustaría saber quién de todas estas personas aquí están dispuestas a dar la mayor cantidad por usted? Pues ya que lo menciona, la verdad no sé, nunca pensé que alguien estuviera dispuesto a dar algo por mí, pero fíjate que sí, me da la curiosidad. Muy bien, señoras y señores, la subasta será por abierta el día de hoy. Un aplauso, mírenlo bien, por favor. Casi nueva, pero se la puede llevar este día a su casa. A ver, comienzo. ¿Quién quiere hacer una oferta a la una? 200. No, ¿quién tiene más? ¿Quién tiene más? ¿Alguien más? 3.000. No, 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 no. ¿Quién ofrece más a la una? 50. ¿Quién ofrece más a la una, señoras y señores? ¿Quién ofrece más a la dos? ¡Yo! Mundo, yo soy el mundo, okay. Y te puedo ofrecer muchas cosas, te puedo ofrecer dinero. ¿Más dinero? ¡Mucho dinero, dinero! Aquí sí me voy, aquí me voy. ¿Te gusta el dinero? Claro que me gusta, me encanta el dinero. ¿Podrías comprar el carro del año? Un Ferrari. ¡Un perfecto Ferrari! Sí. ¿Y sabes qué podrías comprar? ¿Qué? La casa de tus sueños. Claro, una mansión en Las Vegas. ¡Wow! Podrías viajar y hacer lo que quisieras. El dinero lo da todo. Okay. No importa, mal amigo, pero es dinero. ¿Y sabes? Yo te puedo ofrecer muchas más cosas que el dinero. ¿Más que el dinero? Mucho más. ¿Te interesa saber? Te puedo ofrecer fama. Wow, fama. Serías famosísimo.
estarías en las primeras páginas de los periódicos. Tu nombre, Unai, serías el orgullo de todos. Todos te querrían imitar, ser como tú. ¿Te gusta la fama? Por supuesto que me gusta la fama. ¡Ah! ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! Pero ¿sabes qué más te puedo ofrecer? ¿Qué más? Yo te puedo ofrecer muchas más cosas. ¿Viene? ¿Sabes? Te ofrezco ser religioso. ¿Qué? ¡Religioso! ¿Qué te pasa? No, no, no. Mira, primero yo vine aquí porque me invitaron. Solamente por eso, tenía compromiso. Pero, no, mira. ¿Tú quieres que yo sea religioso como...? No, miren los tantos aburridos ahí sentados. Miren, en ayuda ni siquiera desayunaron. No, no, no. No, no, no. Mira, ¿sabes qué? Mira, yo, a mí me gusta divertirme. Esa gente que está aquí son todos perfumaditos ahí, quietitos, no van a las discos, no fuman, no toman, no se divierten con las chicas. Y eso a mí, oh, me fascina. Las chicas, para arriba, para abajo, por aquí. No, 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 no. ¿Sabes qué? No. Eso para mí es vida de vegetal. Si tú me ofreces eso para ser religioso, búscate a otro, toma tu dinerito y yo me voy. Mírate, que no. Yo te ofrezco ser religioso a mi manera, a la manera del mundo. ¿Sabes qué ventaja? No tienes que someterte a nada ni a nada. Ok. Otra, no tienes que hacer ningún cambio, no tienes que ser mejor y todas esas cosas que te dicen que tu vida debe cambiar, no. Ser religioso, pero sigue igual, lo mismo. Okay. ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Qué? Eso sí, de cada 8 días te congregas. Aquí. Vas al lugar donde te congregues y empiezas a mirar, uy, la chica, uy, qué guapa, qué piernas, y muestra a ver cómo es que está la esposa de mi amigo, pero está hermosa. Eso lo puedes hacer todo el tiempo, estás allá y echa chismosear, puedes chismosear. Igual en la cartera puedes llevar el talismán, el tatuaje, lo que le da fe, que todo va a salir adelante. Eso, eso, todo eso es mundo. La felicidad, el mundo y sus placeres te ofrezco. Ok, perfecto. Y cuando salgas de la iglesia, ¿sabes qué puedes hacer? ¿Qué? Vas a comer rico, sabroso, no te vas a mentir, comes todo lo que quieras y puedes beber todo lo que te plazca. ¿No es pecado? Ay, después, ¿sabes qué puedes hacer? ¿Qué? Irte a bailar a la disco. Así la salsita que te gusta. O el merengue. Ah, ¿sabes qué? El perreíto que tanto te gusta. Eso lo puedes seguir haciendo. Porque, ¿sabes? Todos los que están en esos sitios, todos me pertenecen. Todos son míos. Son del mundo y sus placeres. Perfecto. ¿Qué opinas? ¿Aceptas? Claro, así, así es religioso. Hasta pastor me vuelvo. ¡Ah, qué bien! Su pastora, esta alma es mía. Ha sido comprada. Pues bien, han escuchado ustedes la oferta que hace el mundo. ¿Hay alguien acaso aquí que quiera ofrecer más? ¿Quién ofrece más a la una? 50. ¿Quién ofrece más a las dos? ¡Yo! ¡Punto! ¡Punto! 80. Perdón, escuché a alguien que dijo yo. ¡Yo! ¿Cuál es su nombre y qué ofrecimiento tiene esta mañana por esta alma? Bueno, mucho gusto, mi nombre es Mundo. Pero no, soy Vicios. Yo soy quien hago vivir a la gente fuera de este mundo
lleno de problemas. Okay. Ellos acuden a mí, jóvenes, adultos y hasta niños. Cuando ellos ya pueden, no pueden más con sus problemas, vienen a mí. Oye, pero tú estás joven y bonito. Claro, guapo, chulo, fuerte. ¿No te gustaría vivir el amor? Por supuesto. Pues yo te enseño. ¿Viene? Yo te enseño a vivir en las nubes, alegre, contento. No, uy, ese macho lo vi ayer en la fiesta, qué no, balcón. No, pero que pegue en esa pata, ¿sí o no? No, claro, claro. Bien, bien. Mira, para la alegría yo te ofrezco. ¡Wow! Marihuana. Para mí solito. Fresquita. Oh. Oh. Cocaína. Oh, nunca lo había visto. Usted va a salir bueno. Cigarrillos, toda clase de vicios. ¿Ok? ¿Te gusta un juego? Por supuesto, me encanta. Vamos a Las Vegas este fin de semana. Vamos. ¿Me casinos? Vamos. Yo quiero ganar la lotería. No tengo dinero, pero vendo la casa. No interesa que salga. Mira, yo te aseguro, yo te lo multiplico. Oh, perfecto, vendo. Eso de estar ganando dinero trabajando, qué manera. Que conmigo, el dinero es así. Rápido. Rápido. Oh, me encanta. También, si te gustan los juegos, ¿sabes qué te voy a enseñar? Mira. A buscar la mayor cantidad de Pokémon. ¡Ay, ¡Ay, para que sumerja sus problemas en el licor. Yo no necesito de nada ni de nadie para tus problemas. Allí, estoy a las de ellos. ¿Ok? ¿Qué te parece? ¿Tú vienes conmigo? Claro. Subasta ahora. Ven, pero parce. Mira, no te mueras. No te mueras. Oye. Que no te mueras, hombre. Esa es mi oferta por este mal. Está flaco, me sabe. Alma, ¿acepta usted la oferta? Ah, la oferta que le hace. Muchas nervias, claro. Mira, mira. Pues bien, ¿han escuchado ustedes la oferta que Vicios ha hecho esta mañana? Si hay alguien aquí que pueda ofrecer más, mírenlo bien, un alma. Está chulo el individuo acá. Casi sin uso. Pero en realidad se lo puede llevar a la casa porque es toda una ganga el día de hoy. Pregunto, ¿quién ofrece más a la una? Infinito. ¿Quién ofrece más a las dos? Yo. Yo soy Satanás. Ya me cagó el chamuco. Pues bien, Satanás, por favor, díganos su ofrecimiento el día de hoy. Por esta alma y por todas las que están aquí, tengo mucho para ofrecer. Por ejemplo, tú eres joven aún. Claro. Conozco muy bien a los de tu tipo. Sé lo que les gusta. Ustedes son mi especialidad. Placeres, deseos. ¿Ves esa chica que está ahí? Claro está. ¿Te gusta? Te la regalo. ¿Viene? Esa y todas las que quieras te doy. Todas. Soy el rey en dar los placeres sexuales fuera del matrimonio. Me encanta. Hombres y mujeres ajenos los entrego a placer. Vamos, no tendrás que amarrarte a nadie. Nadie. Ah, imagínate. Te doy pornografía sin límite. Wow. En el celular, en la computadora, en la hora, a la hora que quieras. Me está gustando. Hay otra cosa que sé que te molesta. A ti y a muchos de los que están acá. ¿Quieren surgir? Por supuesto. No quieren ser pobres. No te preocupes.
yo te enseñaré a robar. Te doy ese poder. Puedes matar, destruir a todo aquel que se interponga en el camino. Así podrás conseguir dinero para placer, mujeres, famas, lo que quieras. Perfecto. Todo lo que desees. Wow. ¿Vives inconforme? Claro. ¿Te molesta que te estén controlando tus autoridades? Todo el tiempo. Mis jefes, los pastores, mi esposa, ya me tienen hasta copete. No te preocupes, hombre. Yo te ayudo a independizarte de tus autoridades. No tienes que hacerle caso a nadie. Conmigo tú puedes hacer lo que quieras. Todo lo que quieras. Perfecto. Me encanta. ¿Sabía? Me encanta. Me encanta tanta gente, la borracha me quitó. Pero mira, ¿saben qué? Tengo una preguntita. Sí, sí. Sí, me... todo me encanta, pero ¿y qué con Dios y con Jesús? Ese cuentecito de Dios ya me tiene cansado. No me digas que tú todavía crees en eso de Adán y Eva en el paraíso. Claro, lo leí en la Biblia. Que tú has escuchado el bim bam, la ciencia, el hombre que viene del mono. Dios, Dios no existe. Eso es un mito. Dime algo. Cuando has estado triste, vencido, ¿tu Dios ha estado ahí? Soy en la iglesia. Cuando has estado mal económicamente y todos te dieron la espalda, ¿ese Dios que tú pregonas ha estado ahí? No. ¿Lo ves? Cuando tus hijos no han tenido nada que comer, ¿ese Dios ha estado ahí? Tampoco. Yo no sé. ¿Para qué querría yo un Dios así? Dime algo. ¿Lo has visto? Menos, no. ¿Lo has oído? Tampoco. De pronto él está muy ocupado y no le interesa escuchar. Yo creo que sí. Eso de la religión, eso es un cuento que se han inventado todos los pueblos. El hombre y su ignorancia se han creado un Dios que no existe, que no ve. Alguien a quien se quiere echar. Un Dios que no resuelve problemas. Mira sus problemas. Van de menos a más. Claro. Conmigo, conmigo vivirás felicidad. Yo te daré lo que quieras. Todo lo que quieras. Okay. Me encanta mucho. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Por supuesto, me das todo lo que pido. Pero mira, hay otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Tú ves el mundo? Sí. Pobrecito mundo. Uh-huh. Me pertenece. Ha sido mío desde siempre. Y recuerda algo. Nadie, absolutamente nadie, puede disfrutar los placeres del mundo sin mi consentimiento. Oh. Tú has probado algo pequeño del mundo. Si quieres disfrutar a cabalidad lo que yo te doy, tu vida cambiará. ¿Qué dices? ¿Aceptas mi propuesta? Por supuesto que acepto. Rápido. Yo lo sabía. Nadie se resiste a lo que yo doy. Todos dicen que sí. Claro. Nadie lo niega. Pero eso sí, primero tienes que saber algo. ¿Qué cosa? Subastadora, que quede claro que este alma ya es mía. Ya me aceptó. Algo está pasando, no sé. Siento un temor. Siento un temor sobre ese hombre. No sé qué está pasando. ¿Qué pasa en ese lugar? Hay algo raro, no sé. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé qué es. ¿Qué fue lo que acabo de hacer? Siento un temor en mi vida. Hay algo. ¡No, Satanás! ¡No! El padre de la mentira, el príncipe de los aires. No. He venido aquí para matar y destruir. No. Desde ahora serás mi esclavo. No. Tu familia padecerá. Tus hijos se perderán en la droga. Y tú te perderás. Te perderás en el lago de fuego. Arderás. Tu alma gritará. Serás el crujir de dientes, querrás morirte, querrás no volver a existir. Y sabes, lamentarás lo que hiciste hoy. ¿Y sabes por qué? Porque te odio a ti. ¡Y los odio a todos ustedes! ¡Ah!
tendrás a morir. ¡Ah! ¡Yo no te obligué! ¡Tú me engañaste! ¡Hazte basura! Y cállate que me repugna seguir hablando contigo. ¡Su asadora! ¡Esta no es mía! ¡Otro más para mi colección! Pues bien, ¿han escuchado ustedes el ofrecimiento que hace Satanás esta mañana? ¿Hay acaso alguien aquí? ¡No es que... mío! ¡No hay nadie más! ¿Hay acaso alguien aquí que pueda ofrecer más? ¿Quién ofrece más a la una? ¿Quién ofrece más a las dos? ¡Yo! ¡No! ¡Tú no! ¿Por qué has venido a atormentarme? ¡Tú no! ¿Por qué vienes a atormentarme? Por favor, señor, ¿se puede presentar? Yo soy el gran Yo Soy. ¿Y cuál es su ofrecimiento esta mañana? Yo ya ofrecí por esta alma. Ya ofreció por esta alma, pero los vicios, el mundo, Satanás, todos hemos escuchado su ofrecimiento. ¿Cuál es el suyo? No lo hemos escuchado. Explíquenos. Yo ofrecí hace más de 2000 años por esta alma. Pagué hasta con la última gota de mi sangre en la cruz del Calvario. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque de tal manera amó mi Padre el mundo, que me envió a mí, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Satanás, no te podrás hacer frente. Yo te digo, hijo mío, que si tú me aceptas hoy como tu Señor y Salvador, si reconoces que has pecado, si reconoces que puedo ser el Señor de tu vida, yo entraré a ti. Te escribiré en el libro de la vida. Siempre serás mío. Perdóname, Señor. Satanás me engañó. Me dijo que no existías, que tú no me querías. Perdóname por haber creído más en él. Por dejarme engañar de los vicios y el mundo. Claro, confieso que soy pecador. Señor Jesús, te invito en mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y me entrego a ti, Señor, entra en mí y cámbiame. De nuevo, perdóname, hijo mío. Yo te amo y porque te amo te perdono. Si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libres. Y a ti te digo, Satanás, que con el poder que actúa en mí para levantarme entre los muertos y sentarme en la diestra del Padre, hoy tengo autoridad sobre todo principado, autoridad y potestad. Y a ti te digo, en mi nombre, te eres echado fuera y nunca me dejas. Y a ti te digo, hijo mío, que yo no te desampararé y tampoco te dejaré, sino que estaré todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. De tu lado no me olvido. Jesús.
Jesús vino a morir por ti, vino a morir por mí. Jesús se hizo pecado en esa cruz, sin merecerla. Jesús vino y te amó primero. Por esas llagas, el día de hoy, tú y yo somos sanos. Por esa sangre derramada en esa cruz, tú y yo somos libres de pecado. Es por eso que esta mañana quiero preguntarte, ¿hay acaso alguien más que pueda ofrecer o pueda superar esa oferta? ¿Quién ofrece más a la una? ¿Quién ofrece más a las dos? ¿Quién ofrece más a las tres? Pues bien, señoras y señores, esta mañana esta alma ha sido vendida al mejor postor, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay fiesta en los cielos y un hombre más se agrega libre.